pero muy buenos días, Tierra del Fuego, muy buenos días, Ushuaia. Aquí estamos rápido poniéndole en este viernes, sábado, chico. Miriam, la vida aún puede ser un gran motivo para sonreír y para vivir. No, sí, no me cabe duda, cuando me despierte. Cuando me despierte, yo voy a estar. Sí. Así como, porque viste esa famosa frase, hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe, mi cuerpo todavía no se despertó, no se enteró que es viernes. Hoy está espléndido. Hoy estoy. Pero mire, se me ha venido con toda la bichu. Qué pero bueno, ¿por qué no se va a ir así? Fernandino, ponete un heavy metal acá para este look, por favor. Sí, Bien arriba. ¿Eh? Un bueno, heavy metal así, boom, boom. Así que cáeme simpático, Caito y Rita, que ya pasó el día del camarógrafo. Se acabó. Bueno, muy bien. Acá estamos, Manolete. Nuevamente, buen día. Muy buen día. ya aguanten, ya me despierto. Aguante. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Muchísimas cosas. Dentro de esto vamos a estar, así voy a arrancar casi por el final. Va a estar Matías Uribe hablando de tango, porque en este piso no le vamos a sacar viruta, pero sí le vamos a sacar la pintura al piso. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Y también vamos a estar hablando con alguien que un día dijo, ¿por qué se me tienen que acabar las vacaciones? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo vivir de vacaciones? Y agarró, se armó una combi y tiene un proyecto hermoso y que va a compartir acá con nosotros. Ese sí que realmente encontró una linda manera de estoy vivir. Estoy a punto de pedirle que me lleve con él y no lo conozco. Así. Bueno, a mí me encantaría que me lleven, por ejemplo, a la doctora Dolores Elkin y a también la doctora Jimena Oria, porque están acá porque en realidad, a raíz del famoso descubrimiento en Playa Donata, también esto, por suerte, lo llevaron a un libro que se titula Patrimonio a orillas del mar. Bueno, ayer se presentó la película en el cine Paquehuaya, estuve ahí lleno total. Impresionante la cantidad de gente, los aplausos que arrancó el documental. Felicitaciones a Manuel Fernández Arroyo, que se animó a hacer este documental y que demuestra una vez más el enorme interés que cada día crece en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, por las cosas de Tierra del Fuego. Absolutamente, por nuestro patrimonio. Así y además, bueno, ¿sabes qué, Manu? Capaz que logran, van a venir especialistas en sanación pránica. Capaz que con toda la energía que me van a pasar, me despiertan y me llenan así como de una energía como para, bueno, ya al final del programa poder terminarlo, por supuesto. No sé si por la sanación pránica, pero seguro que si viene Noelia Gómez, que nos viene fallando estos viernes. No, pero si viene. Ah, viene. Oh. Porque va a traer, dice, un Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Sauvignon. Que me sacó. Si eso no nos saca, hay esperanzas con el blanco. Veremos. Vos sabés que nos podés ver en todos lados, por supuesto, en nuestro Facebook yo avisé. Facebook. A ver, ¿qué avisa? ¿No traiciona? Yo avisé que me estaba todavía en un estado así zen, en ese estado en el que todavía no te despertás del todo. Vamos, no terminé de dormir. No, me queda para dormir como 4 o 5 horas. Pero les decía, nuestro Facebook, que es Esta Mañana Estás Informado, ahí está la fanpage, vas a poder ver todas las fotos de ayer, todo lo que estuvimos haciendo. Por supuesto, lo vas a poder ver a nuestros camarógrafos, todos los chicos que estuvimos acá festejando, vas a poder ver todas las fotos ahí en Facebook. Exactamente, y justamente ahí estamos viendo a través de nuestra página www.canal11ushuaia.com. Hoy nos están viendo de la ciudad de Tánger. Capital de Marruecos. Justamente doy fe y tengo un primo que está dando un paseíto. Así que desde acá, él está aprovechando en este momento para vernos. A toda la gente de Marruecos. ¡Hola, marroquíes! Exacto. ¡Hola! ¡Hola! ¿Sabe cómo se saluda? No. Allahu Akbar. ¿Eh? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Así es. Yo tengo una anécdota, algo que me contaba mi papá de cuando fue a Marruecos, pero no lo voy a decir al aire. Ah, bueno. De cómo se agradecía la comida. Ah, sí, claro. Porque ya pero hay que hacerlo, Sí, y se come sin cubierto. No, sin cubierto, si te lavas las manitos y en un cosito al lado, que mi papá primero se lo tomó pensando que era sopa. Arroz. ¿Sí? Dijo, ay, la sopita, hizo así, se dio cuenta que era agua. Sí. Y dijo, qué raro, después explicaron que era para lavarse las manitos. Bueno, en fin. Yo conozco otro que dice, todo rico, está muy rico, dice, pero la limonada está caliente. No, Gil, es para lavarse las manos, pero agüita con limón. Agüita con limón. Claro. En fin. Así que desde Tánger nos ven en dónde, contame. En Marruecos, así que para todos aquellos, Allahu Akbar, Inshallah, Sami Allahu, Gilan Jamilar, Rabana Wala Kalham. El clon. Bueno. Y nuestro teléfono fijo, estás acá más cerquita. Haceme una gauchada, comunicate 422-828.
Chicos, qué día difícil que va a ser hoy hasta las 10 de la mañana. Vamos, no. Remala, Manu, ¿eh? Sí, vamos a darle. Vamos a darle a la sanación pránica ya. A ver si me levanta. Bueno, te decía, te comunicas con nosotros y arrancamos, mirá. Ahí está, eso. A pisar ahora fuerte, sí. Señores, el viernes, vamos, vamos, a levantarse. Lo pisás así, ¿entendés? Te levantás a la mañana y pisás con estos zapatos. Ahora sí, con esa música. Sí, claro. De Nazaria, Paseo del Fuego Shopping, espectacular. Vení, vení que te me animo, vení, vení, vení. A quien sea, vení, vení que te hago frente. Bueno, acá estamos entonces, Paseo del Fuego Shopping, Nazaria. Viene con la calcita también con cuero, ¿ves? Ah, bueno. Todo con posé. Así, un look muy de fin de semana. Por lo menos la ropa viene de fin de semana, el resto te lo traigo después. Así que, bueno, ya sabes, mira, cómo hace la chiqui. Los zapatitos, muy lindo. Pero con esto la combinás, por supuesto, con la calza, camisa de jean, una remerita negra, porque tampoco puede ser. No te me vas a poner acá, ¿entendés? Una Saraquei. No da. No. Así que, bueno. Todo con mucho, por supuesto. Meta, todo ¿sí? MK por producciones, por supuesto. Siempre ella me trae todo, me acomoda todo, la cruz que tiene que estar también, por supuesto. Y el pelo arreglado por Leo Staff Estilos, como siempre. Y maquillaje Silkei Maipuy 9 de julio. Así es, y yo solamente quiero aprovechar para agradecer a mi amigo Rosamel de Lureca. Mira, Rosamel, usted tendría que venir, va a venir un día estos y darle por lo menos unos 3 besos y 5 K-pops aquí a mi compañerita. Porque ha logrado que en el canal se empiece a pedir más el grisín que la factura. Ella, ¿eh? Así que, bueno, de esta forma vamos a tratar de que la gente... Yo siempre soy marcadora de tendencias, es así. No me marca tendencia. Bueno, así que... En comida. Gracias. Sí, en comida. Atento. Claro, no soy una eat girl. Ajá. Precisamente. Buah. Bueno, y muchísimas gracias realmente de parte de todos los camarones por la buena disposición, porque ayer justamente donó unos bizcochitos. Sí, la torta, una tortita, todo. Unos sanguchitos de miga. Así que todos contentos, la pasamos muy bien. Y bueno, qué lindo realmente recibir de onda y de cariño esas cosas de la gente que ve el programa, ¿eh? Exactamente. Los festejamos, los quiero todos perfumados con las cosas de sensaciones. Pañaditos. Todos se me pusieron las cosas de sensaciones, ¿sabes? Bueno. Y también a la gente, no me olvides, lindísimas lapiceras que se llevaron los chicos, los jubilados. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y nosotros. Por favor, si me permite. Con ese look. Con eso, sí, te vengo. Por favor. Bueno, y acá estamos, ¿eh? Vamos a ver cómo está la temperatura. Vamos a abrir la ventanita del amor. A ver cómo está en el día de hoy. Ajá. La temperatura bastante agradable, te voy a decir, ¿eh? Sí, puede ser. 2,7 la temperatura actual. Doy fe, sí, no hacía tanto frío. Si bien el autito estaba medio congeladetti, salí con un ratito, ¿eh? Porque por lo menos vas a tener que ponerlo a calentar un rato antes. No te digo lo de ayer, pero salí porque la verdad se necesita calentar el auto porque tenés una... Ayer la verdad que yo no podía creer la cantidad de calles que estaban hechas un espejo y no aparecía el sal por ningún lado. Hoy apareció, por mi barrio apareció. Ah, genial. Así que 71 grados la humedad, la temperatura 2,7 décimas, no hay viento, la sensación térmica no hay, por ende, si no hay viento no hay sensación térmica. Y la presión está bastante alta, por eso 996,6 hectopascales. Maravilloso, y me voy a Tolhuin cruzando el paso Garibaldi, que en este momento está hermoso y lleno de nieve, donde la temperatura es de 0,2 grados centígrados. Así nomás, lindo para ella Tolhuin. Mucha gente vio que ahora... El fin de semana muy lindo. ¿Vive en Tolhuin? Sí, claro. Vive y están vienen temprano y se vuelven a la tarde. A tarde. Es un viajecito, pero a veces... Y sí, pero bueno, no es más lejos de lo que vive mucha gente. En Buenos Aires. En Burlingame. En Buenos Aires, claro, una hora, hora y media. Hora y media para llegar al laburo. Así y encima no le roban. Encima. Si venís tranqui, la verdad está buenísimo. Vivir en Tolhuin es un lugar muy bonito y hasta ahora estaría, por ejemplo, ya que marco tendencia, tomándome un chocolatito caliente con unos churritos en lo de mi vida. Uy, uy, uy. Bueno. Va. Los grisines quedan para otro momento, para después. A ver, si estuviera en Tolhuin, es un potencial. Como no estoy, como los grisines de Rosamel acá. Maravilloso. Bueno, vamos entonces a Río Grande, Miriam. Sí, vamos a Río Grande. Por suerte, en Río Grande la temperatura es 1,5 grados centígrados. Sí, una linda temperatura, igualmente, para estar en Río Grande. Y el viento del oeste. 18 kilómetros a la hora, es una brisita. Nada. Para Río Grande es un veranito. Ay, yo me acuerdo una vez que fui a Río Grande, pero la primera vez que fui a Río Grande... Sí.
Claro, había viento y hacía mucho frío, mucho, mucho frío. Yo sentí que, ¿viste ese frío que te calaba los huesos? Ah, sí. Creo que nunca volví a sentir un frío tan fuerte como esa vez que estuve en Río Grande. Después ya no, se ve que me adapté. Claro. Pero, complicada las primeras veces, ¿eh? Terrible, 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 terrible. Pero bueno, nada, muy linda la temperatura y la vista maravillosa de nuestra ventana. Que, mira, mira qué paneo hermoso. Gracias, Leo. Sí, camarógrafo aéreo. Está hermoso, hermoso. Los chicos, divino nuestro centro. Que de a poquito se empieza a poner en movimiento, así que, bueno, así a disfrutar este viernes, señoras y señores. Exacto, y con esa maravillosa imagen de Ushuaia, aún de noche, porque la noche es joven, nosotros vamos a compartir lo que viene, como es costumbre. Con la información, por supuesto, información. Esas sorpresas, estas cosas tan lindas que de repente te enteras, que obviamente espero, supongo, no sé, creo capaz lo que pasó en Mar del Plata, terrible. Es el trending topic. Terrible, ¿no? Terrible, terrible. Así que debería ser el título del Diario Nacional. El que no sabe, un jubilado decidió suicidarse. Nace de la ANSES. Por supuesto, lo atribuyen a problemas psiquiátricos y no sé qué, no sé cuánto, pero la realidad es que estaba pasando un muy mal momento. Ajá. Fue a la oficina de la ANSES y... Pueden decir lo que quieran, de sí o no, pero si uno tiene más de 75 años de edad y de pronto va y hace por enésima vez un trámite. Un trámite. Y le dicen no, y encima es para no cobrar la platita con la que necesita para poder comer, vivir y pagarse los remedios. Llega un momento que ver, la verdad es absolutamente preocupante. Así que vamos a ver con qué nos sorprenden los diarios de hoy de tirada nacional y provincial. Por supuesto, arrancamos con Página 12, que nos dice lo siguiente. Obviamente. Bueno, ¿qué dicen los dos mandamientos? ¿De qué se tratarán? Sí. Y al respecto justamente del pedido que se le ha hecho al vicario, no es el vicario, pero es la autoridad castrense de la República Argentina, respecto a los derechos humanos, en donde más de 80 organizaciones de derechos humanos le piden el vicariato castrense. ¿Sabes cuál es el vicariato castrense? No. Es la autoridad máxima de la iglesia en las Fuerzas Armadas. Por eso es castrense. Es más, hasta en algunos países tiene el grado de general. Claro. Bueno, acá hay un rango que está ahí, está exactamente parecido, el sacerdote en, que... En Perú, por ejemplo, el vicario castrense porta uniforme de militar. Mirá vos. Y lleva las dos estrellas de general de brigada. Mirá vos. Bueno, así la cosa es que acá se le ha pedido que hable y que de alguna forma comparta los archivos que conserva el obispado militar para que realice un pronunciamiento público por el rol cumplido por la institución en la dictadura. Muy bien, y arriba en azul que vemos... No vamos a ser testigos silenciosos. Tras el suicidio de un jubilado de 91 años en la sede de ANSES en Mar del Plata, los trabajadores del organismo aseguraron que el hecho desnuda la triste realidad que atraviesan los jubilados de todo el país y convocaron a un paro nacional para hoy. Ajá, bueno, y una más de Página 12, hay muchas más, pero realmente que la venimos defendiendo, ¿no? Sí. Los médicos también defienden la vacunación obligatoria, señoras y señores, por favor. Por supuesto. Mire, que quedó pendiente ayer, la viruela, por ejemplo, se ha llegado a erradicar, Si yo le digo la cantidad de gente, por ejemplo... La poliomielitis. La poliomielitis, pero mire, la viruela, nada más le digo, fue una de las... Y el sarampión, fue entre los pueblos originarios, que eran, imagínense los incas, eran 12 millones de habitantes. Sí, quedaron... Los aztecas y los mayas, con la llegada de los españoles, que eran otros 10 millones. En un año llegaron a morir casi aproximadamente más de 20 millones de pueblos originarios por efecto de la viruela y del sarampión. Y estamos hablando de justamente pueblos originarios, pero sin ir más lejos, realmente hace no muy poco tiempo, gracias a las vacunas, se erradicó totalmente la poliomielitis, se erradicó totalmente la meningitis. Se suele, pero en un grado, la hepatitis. A ver, realmente uno piensa en la desprotección que podría ser el dejar a los chicos sin vacuna gratuita. A ver, el Estado está para eso, justamente. Así que la propuesta de esta diputada, la verdad, me parece patética. Y lo peor preocupa es que después, que ahorra plata con esto, después le sale más caro. ¿A quién le sale más caro? Le sale más caro a todos, a todo el Estado, Y la gente que no va a poder pagarla, no la va a pagar. Se muere, la gente pobre no va a poder pagarla y listo. Y vuelven todas las epidemias. Bueno, un horror. Un tema que esperemos que siga porque esto después pasa. ¿No? Que esto siga, que esto no prospere y que todos se manifiesten a favor de la vacunación gratuita en todo el país. Bueno, vamos a compartir Página 12. Ahora me parece que nos vamos a hacer un viaje para compartir otros diarios.
En este caso, me parece que nos vamos para Tierra del Fuego. Nos venimos a Tierra del Fuego, ya directamente, Tiempo Fueguino. Muy bien, señor. Y acá estamos, Voto firmó acuerdo con Nación, el intendente de Ushuaia, firmó un convenio de cooperación con el gobierno nacional para la realización del proyecto Hacia el fin de la violencia en el principio del mundo. Es para difundir información, recursos y herramientas que contribuyen a erradicar la violencia de género y que permitan fortalecer las actividades de concientización en la población. Bueno, una buena de Tiempo Fueguino también dice gas natural a pesar de todo. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad que están tratando de hacer el municipio de Río Grande. Confirmó que se está trabajando realmente enormemente para que la mayor cantidad de gente posible, que sabemos que en Río Grande es una ciudad que crece mucho día a día. Y mucho, encima hay barrios las calles están ya están nuevos en estado de emergencia. Así que imagínese, si usted tiene que ir a comprar la garrafita, el problema que se encuentra. Así que bueno, que se haga todo lo necesario para que la gente tenga su red o el tendido de red de gas domiciliaria. Exactamente. Bueno, también sobre un accidente, la familia que pide justicia, por supuesto, destruyó mi familia y por eso pido que se haga justicia. Esto fue el primer pasado de abril, el primero de abril pasado, en las calles Libertad y Obligado, un grave accidente. Entonces, su mujer le pide al juez que accione y que haga justicia para que esto no quede impune, por supuesto, lógico y necesario para cerrar el duelo fundamentalmente en estos casos. Bueno, ¿qué le parece si ahora nos vamos al diario de Ushuaia? Me parece bárbaro. El diario del fin del mundo, que en su nota más importante, miren, cambiemos, dice, para mejor. Sí. No. No habrá internas en Tierra del Fuego. Confirmaron la impugnación de la lista radical. ¿Y quién se quedó fuera? El juez federal de Ushuaia, dice, con competencia electoral, Federico Calvet, convalidó la impugnación que había realizado la Junta Electoral de la Alianza Cambiemos en Tierra del Fuego a una lista de precandidatos radicales a diputado nacional que pretendía participar del espacio en agosto. Consideró que no tenía los avales suficientes y de esta forma solo quedará vigente la nómina integrada por Héctor Tito Estefani y Graciela Random. Muy bien. Bueno, tema que nos preocupa. Lo vimos, se viralizó el momento en donde el ministro del Interior dice: no, nosotros no vamos a discutir eso ahora, falta mucho, la verdad no está sobre los intereses de la Nación. Y exactamente, Nación no discutirá ahora sobre la 19.640. El jefe de gabinete del gobierno nacional, Marcos Peña, el ministro del Interior, precisó que no es voluntad de la administración Macri definir en este momento si dispondrá la prórroga al subrégimen industrial. No hay ninguna posibilidad ni intención de adelantar esa discusión, afirmó. Claro, tema como ante que el estupor de todos los fueguinos que nos quedamos mirando. Sí, sí, además un tema que justamente el doctor Federico Rauch siempre no se cansa de decirlo, que la 19.640 aún no es ley, sino que depende de la voluntad justamente del presidente de turno. Sí. Y que si algo hay que hacer en algún momento, justamente todos los diputados y senadores de la provincia, es tratar de que se haga ley. Porque si no, un día viene el presidente, decide, se acabó, no hay 19.640 y quedamos. Y sonamos, tal cual. Como dice en la lona. Bueno, quieren destinar 33 millones de pesos para la compra de patrulleros, para el fortalecimiento operativo. Que como sabemos, la inseguridad está creciendo día a día en la provincia y bueno, que se invierta en seguridad nunca viene mal. Proyecto de ley, las funciones de la DIPOS a la legislatura. El presidente del organismo, Guillermo Borman, remitirá al Parlamento un proyecto de ley para ampliar sus funciones de fiscalización y control, además de definir responsabilidades en cuanto a los servicios de agua potable, cloacas y remediación ambiental. Buenísimo, bueno, y 6 años de cárcel a aquellos que se descubrió que traficaban con LSD, cosa impensable, ¿no? En Tierra del Fuego. No. Sin embargo, bueno, tardó la justicia, no somos parte de otro pero país. Llegó finalmente a emitir su dictamen y su fallo y tienen 6 años de cárcel aquellos que se les ocurrió traer LSD a la provincia. Me parece perfecto. Y por último, en este momento, una última. La foto, que bueno, lo hablábamos recién, violencia de género, Voto firmó convenio con Nación y ahí vemos la foto de tapa también en donde, bueno, se va a trabajar para erradicar la violencia de género. Muy bien. Buenísimo. Y ahora, la verdad que habiendo compartido estas noticias, quiero promocionar promover en realidad a nuestros queridos teleaudientes, que televidentes también. Es que yo era la radio. Que no se despertó. Aguante. Miren, así como hay una paginita, yo que dice, vamos así entre nosotros, zorros a la vista. Sí. ¿No? Bueno, ¿por qué no hacemos una que diga perros a la vista? Ah, perros a la vista.
perros a la vista, porque aquella famosa jauría que atacó a la mujer que corría, en el día de ayer, por ejemplo, ayer salieron, los vi nuevamente en la rotonda del Cadix. Bueno, pero ayer estuvieron de operativo, inmediatamente. Pedían que, por favor, la gente no fuera, también en toda la zona del Cadix, en toda la zona del aeropuerto. La misión baja, misión alta, estuvieron trabajando la gente de zoonosis del municipio mucho. Pero no son tontos los cachorros. Perrito, venís por acá y yo te voy por el otro lado. Así que pongamos a partir de ahora perros a la vista y donde vea una jauría atacando, bien. ¿No? Sí, empezá, agarremos. Yo vi los perros y le mandé un mensajito. Chicos, cuidado acá, agarre, que hay un perro así, el que pase por tal barrio y nos vamos ayudando entre todos. Muy buena la idea, Manuel, muy buena. Sí. Muy bien, es el programa de servicios a la comunidad. Todo el amplio espectro del título, muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a las farmacias porque esto me ha hecho subir la presión. ¡Ay, no! No, 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 que no te suba la presión, ya nos vamos a la farmacia de turno. Hoy, a ver, ¿cuál es? Tiene lo de vaca, acá tenemos la Rímolo también. Rapifarma. Vamos mejor a hablar con la gente de Rapifarma en Facundo Quiroga 1668, teléfono 43-3752. Rápidamente, sí, después de haber compartido, obviamente, en Tolwin, les aseguro que también hay perros, ¿eh? Así que es válido para toda la provincia, perros a la vista, y ahí está de turno la farmacia del Lago, que está en la Chenlam 115, teléfono 49-2229 y 1550-1211. Y la farmacia de turno en Río Grande, Farma Salud, de la calle Bilbao 302, teléfono 964-425-469. Señoras y señores, luego de esta información vamos a un corte en donde, bueno, le agradezco a mi compañerita que realmente me ha introducido en el mundo del grisín. Con unos mates, ¿no? Es un camino de ida, chicos. Es un camino de ida, ¿eh? Totalmente, los estoy llevando a todos por el camino de grisín. Sí. Pausa, ya volvemos. Desayunar con nosotros, dale, prepárate el mate. No, si no tenés grisín, es bueno, unas galletitas de agua, está todo bien. Compartamos el desayuno, dale. Colored glasses on.